Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque este nuevo videojuego que os presento hoy nació como parte de una broma del April Fool's Day. O sea, un juego que era una parodia, era un tráiler parodia, una broma de un día de risas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero atentos porque Gaijin Entertainment ha mostrado y ha hecho realidad lo que era una broma y ahora este juego llamado Cuisine Royale, que es un Battle Royale que básicamente parodiaba a PlayerUnknown's Battlegrounds, juego que ya sabéis se hizo famoso por tener una sartén entre sus objetos. Así que Cuisine Royale utilizó como base el shooter Enlisted para ofrecer un Battle Royale en el que los jugadores, perdón, van con ropa interior y únicamente se pueden equipar con accesorios de cocina, como cacerolas y escurridores. Ahora, Gaijin Entertainment, creadores de War Thunder y Crossout, se lo han tomado más en serio y han lanzado el juego bajo el modelo Free to Play. Como podéis ver, al margen de las protecciones, tampoco es un juego muy diferente a PUBG, ya que los personajes luchan con armas tradicionales y tiene muy buena pinta gráficamente. La verdad es que, pues bueno, vale la pena incluso probarlo. Así que lo que era parte de una broma del April Fool's Day, pues se ha convertido en una realidad. Así que, quién sabe, e igual incluso lo juega la gente. Muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like, comparte la información, suscríbete con campanita para estar informado 24 horas del mundo de los videojuegos. Y si YouTube no te notifica, síguenos en Twitter y en Facebook y actívate las notificaciones en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, chao.